Thank you for joining us. We will open it up to questions for Nico Estevez. Go mm -hmm. ahead, please. Go ahead, Drew. I saw your hand go up first. Well, typical, typical uh, first game of the season, right? A little bit crazy. Uh, you can see also some of the results that uh, have happened and how some games have turned a little bit. Um, I think uh, we did everything that. Um, that we could on, on the side of the effort, uh, the fight, uh, the desire to 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 fight this game. But I think uh, we rush in the in the worst moments. I think we had some patience building up. Uh, when we uh, break line, broke lines, then we rush a little bit. And the last pass, the last cross, the last decision. Um, it didn't. It didn't. Uh, uh, we didn't uh, do well. Usually, in the first games, uh, this happened, There's a lot of anxiety on the players. Unlikely, we had the post from Paxton, a couple of crosses in the first half that didn't uh, finish in, in anything. Um, we uh, we won the game on expected goals, uh, uh, one to zero point six. Uh, but at the end of the day, is to to score and execute, and we didn't today. Um, and for us, is to get better because uh, we had 11 shots, but only one shot on target, and uh, we had all eight shots from uh, from uh, the inside the box, you know. And usually, uh, you have to do better. And I think uh, we lack a little bit on quality in the last third today. And this is why we couldn't uh, score goals. And sometimes uh, it's not like you have to play the perfect game; it's just to have the right execution uh, at top. And uh, we didn't we didn't have the day today. All right. I saw Garrett Tango up next. Then we'll go up here to the front. Go ahead, Garrett. Nico, Well, I, I think uh, it was a, a difficult time to come to come in, but uh, I think he came uh, with a really good energy. He had a couple one-b-ones uh, uh, that he got crosses, very dangerous crosses, and uh, he brought that energy. Um, sometimes when you you are coming and uh, from the bench and uh, the excitement of uh, the having his first game here.

Eh, si hablamos de profundidad, pues Minnesota no ha tenido profundidad y ha hecho un gol. Eh, Houston tampoco tuvo tanta profundidad y e hizo dos goles, uno de, de córner y otro de penalti. Y nos ha faltado pues, tener ese punto ¿no? de, de acierto y tener sobre todo esa calidad ¿no? de, de poder hacerlo y esa, ese, esa tranquilidad y esa calma, eh, porque al final eh, los números dicen que hemos generado esas ocasiones. A lo mejor. Eh, y debemos de esforzarnos en tener más o intentar conseguir el doble de, de eh, ocasiones de las que hemos tenido hoy. Eh, pero bueno, para un primer partido eh, creo que eh, hemos controlado bien, salvo al final que hemos tenido que arriesgar y ha habido algunas situaciones de contraataque peligrosas, eh, que es algo normal, pero sí que es verdad que necesitamos mejorar ¿no? a la hora de, de poder eh, finalizar esas acciones de gol. Bueno, uh, hemos dejado al equipo rival en 0.6 eh, en el goals, por lo tanto, es, es la media que buscamos, meno, menor de uno por partido. Eh, creo que es una, una media que conseguimos el año pasado. Eh, por lo tanto, en ese sentido, yo creo que han sido más situaciones, a lo mejor, de, de un mal pase o una mala, mala decisión y un robo de balón que una mala ejecución defensiva. Nico, obviamente fue un primer partido de la temporada, se notó en el primer tiempo para los dos equipos. Eh, sin embargo, en el segundo tiempo el equipo se vio mucho, muy diferente. Atacó obviamente por la presión del, del gol, pero ¿cómo te vas? ¿En términos generales, tranquilo por lo que hice en el segundo tiempo o preocupado por en general lo que pasó durante el primer tiempo? No, yo, yo creo que, a ver, nos vamos enfadados, queríamos ganar. O sea, al final esto es, el juego es ganar y nosotros eh, habíamos puesto eh, mucho trabajo y mucha energía en ganar hoy. A partir de ahí, como bien dices, la primera parte ha sido más un poco de, de ver cada uno cómo estaba, analizarnos eh, con ese un poquito miedo del primer partido, eh, con esa, esa velocidad en el juego un poquito más lenta eh, y luego sí que es verdad que en el segundo eh, tiempo eh, Hemos hablado de corregir una serie de cosas, lo que pasa es que casi no nos ha dado tiempo porque hemos recibido ese gol tan pronto, eh, que también es un gol bastante desafortunado y, y, y de mala suerte, ¿no? Porque al final pues, son dos, de, dos rechaces que, que caen ahí mal caídos y, y ellos están listos para, para hacerlo. Y simplemente lo que les he dicho a los jugadores, es la, la jornada número uno, eh, esto es muy largo, y nosotros lo único que tenemos que centrarnos es cada día ser mejores, y a, ahora mismo no hemos dado el nivel que tenemos que dar para poder ganar y estamos por detrás de ese nivel y ahora tenemos que trabajar duro para recuperar ese nivel que nos ayude a ganar. Today. You on, on well, I think we were very dangerous, right? I think uh, uh, we had the legit one, Heather one, the Paxton post. Uh, the direct one from uh, that almost scored Olympico uh, from Allen, Uh That I think it was there the deflection went to uh, To Paxton it was the shot and then I think uh, I think we were better in the first half than in the second half on the set pieces uh, But I think we were very dangerous in the, in those actions. I think they were having a difficult time and it's something that uh, that we have to keep working because It's, uh, an imp it's important uh,

Visa no no puede eh, jugar entonces eh, estamos esperando que, que la, la consiga para que pueda jugar él sí nosotros tenemos a él a mulato y a Jesús Ferreira, por lo tanto, con tres eh, ahí estamos contentos. Yo creo que hay otra serie de posiciones. Pues teníamos la baja hoy de Jader, porque tuvo un golpe en, uh, el jueves en el entrenamiento y, y no ha podido recuperarse a tiempo. Eh, para esta semana ya, ya estará. Eh, pero sí, siempre abiertos a esa posición. Al salir al salir Brandon Servania, también es una posición que, que nosotros podemos eh, y creemos que podemos mejorar con, con una, a lo mejor una un perfil de jugador más orientado a, a eso no a hacer goles a tener asistencias y demás sí yo, ojalá lo supiera sí sí viene bien está está fenomenal y, y ha estado ha hecho toda la pretemporada con Toronto por lo tanto está a, a buen nivel que hay que ¿Qué sería lo que te gustó después de ver tu primer partido de Liga? Bueno, a mí me gustó que el equipo tuvo reacción, ¿no? que, que respondimos bien a, a una situación difícil. Difícil porque no habíamos entrado muy bien en la primera parte, eh, pese a que tuvimos el dominio del juego pero, pero, y creamos algunas ocasiones, pero no había esa fluidez ¿no? que, nos, que nos gusta a nosotros. Eh, y nada más empezar, recibes un golpe duro y nos, nos repusimos a eso y, y mandamos en el partido, intentamos atacar yo creo que lo positivo es esa respuesta no esas ganas esa energía ese querer eh, creo que le tenemos que poner un poquito de cabeza y sobre todo también ser un poquito más profundos y ser un poquito más ruthless ¿no? ahí, ahí adelante ¿no? de hacer más daño de lo que estamos haciendo Hola, profe. profe una, una pregunta. Este, el, ¿La frustración de la derrota es aún mayor por no haber podido anotar gol en casa y ante su público? Sí, la, a ver, la, la derrota siempre, siempre es frustrante porque eh, se trabaja mucho durante muchos meses que llevamos de pretemporada para este primer partido. Eh, más que la derrota, también las sensaciones ¿no? que, que podemos hacerlo mejor y sabemos que tenemos capacidad y calidad de hacerlo mejor. Y, y el no hacerlo, eso sí que es verdad que eh, pues uno le deja eh, un poco, no enfadado, pero sí eh, con un poco de, de ese miramiento de decir: Jolín, uh, lo hacemos mucho mejor de lo que lo hemos podido hacer a, ahora. ¿no? Eh, a partir de ahí, yo creo que es frustrante, sobre todo, no hacer goles cuando has generado algunas ocasiones para, para hacerlas y que a lo mejor, sobre todo, por cómo es este mundo, ¿no? cómo enmarcan ellos y cómo no hemos podido marcar nosotros en algunas situaciones de, de las que hemos tenido. Eh, es lo que te deja un poquito más frustrado, no en ese sentido, pero sabiendo y teniendo responsabilidad de que, de que no hemos estado del todo bien para, para conseguir esta victoria y que tenemos que mirarnos a nosotros y ser exigentes con nosotros mismos y nosotros no, no hemos estado bien. Y, y el rival ha hecho eh, su trabajo para poder sacar el mayor resultado posible y se, se lo han llevado. Y nosotros no no hemos estado al nivel que nosotros nos gustaría y hay que trabajar duro para, para salir de ahí. Gracias, por... Gracias Abraham. Sí, a ver, eh, mira, eh, hicimos un análisis eh, durante esta semana de los primeros partidos de, de Liga, el primer partido de Liga de cada año, ¿no? Y nosotros hicimos el mayor desgaste físico el año pasado en el primer partido de liga. ¿Por qué? Porque hay más desa desaciertos, hay más errores, hay más transiciones, eh, hay una energía acumulada de todo a la pretemporada y el jugador sí, está ansioso y quiere. Entonces hace el doble de lo que hace. Sí que es verdad que teníamos preparados esos cambios ya pensando desde antes porque sabíamos que, eh, leyes venía de, de no jugar en pretemporada mucho, solo había tenido la oportunidad de jugar contra Barcelona al principio y luego al final contra Houston 45 minutos. Eh, Facundo sabíamos que el primer partido en el trabajo que se hace en medio campo puedes bajar un poquito. Eh, Ima lo mismo, empezó la pretemporada de menos a más por, por un tema de unas molestias en el autor. Por lo tanto hemos tenido que ir regulando y sabíamos que podía pasar eso. En los otros niveles creo que... Eh, hay acciones que dicen que el equipo estaba bien, varias arrancadas de marco al final, eh, José Martínez ha tenido un sprint al final con, con Lot en, en los últimos minutos que, que pues dicen de, de lo bien que está él físicamente y hemos sometido eh, lo, lo, lo máximo que hemos podido a, a Minnesota a, a, en su campo y por lo tanto pues contentos, pero siempre, como digo, se puede mejorar y, y podemos hacer las cosas mejor también a nivel físico. Everybody else good? Okay, great. Thank you.